Hé, hey, attention. Tu te rends compte que tu vends des produits volés? On les met où? On les met à côté des autres. Foutu touriste. Bon, esto es de la época de Abel. ¿De dónde lo has sacado? Amigo, es un objeto único. Y haré descuento. $500. Venga ya, ¿estás de broma? Ni siquiera sé si es de verdad. Te doy $50. $400, buen precio. Hay otros compradores interesados. Venga, tío. 200, ¿vale? Es lo que tengo. No puedo deshacerme de él por menos de 300. Es mi oferta final. Vale, me lo llevo. 300. Nay. ¿En serio? Listo. ¿Has visto? Así se regatea. Lo que tú digas. Perdóname. Faites la queue comme tout le monde. Vous n'êtes pas gêné, vous? Attendez votre tour. Bueno, vale, vale. Ya. Ah, muchas gracias, señor. Que la disfrute. Y corra la voz. Qué buenos estés por la negociación. Hola, chiquitín. ¿Cómo estás? ¿Te gusta esto? La torre. Chouli, venga, es un lemur. Ven, dile hola. Ya vale. Qué Chouli. ¡Me han robado la manzana! Es que ya no te puedes fiar de nada. ¿Sabes qué? Cuando acabemos con esto, voy a comprarme un perro. Ah, si salimos de esta, te compraré yo el dichoso perro. ¿Quieres llamarlo Vito? Claro. Nate, ¿quieres que te compre una de estas? Sule, hay que estar como una cabra para ponerse eso. Como una cabra elegante. Dios, hay algo que huele bien. Tienes razón, huelen muy bien. ¿Qué es que vous faites? Est-ce que ce sont des haricots de Nîmes? Attention! Oui, madame. Exactement. Vous en voulez? Je veux en prendre, mais je me demandais comment vous êtes. Vous n'êtes pas à votre place habituelle. Allez, vamos allá. Cerrada. Tendremos que colarnos. Discretamente. Eso va implícito en la idea de colarnos. Je ne serais sûrement pas venu jusqu'ici si je ne vous avais pas cherché. Exactement. Personne ne monte jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous a... Mira, esa ventana está rota. Dios, menuda caída. ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío. Ya, bueno, al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta.
torre del reloj altísima. Sí, sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? Un escorpión. Y con una jarra muy grande. Son los signos del zodíaco. Ahí está Leo. Y ese está. Y cuatro campanas ahí arriba. Y ese escudo del suelo parece un cerrojo. Fíjate. Que suenen las campanas. Este es el sitio, sin duda. Llamas a mí. En ello. Escorpio, Acuario, Leo, Tauro. Buzón de voz. Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. Vuelvo ahora. Vale, pues vamos allá. ¡Que veas, Ben! ¡Mira, Sully! ¡El reloj aún funciona! Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. ¡Claro! ¿Estás bien? Sí, muy bien. Cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde habré oído eso antes? Seguro que Avery era Scorpio. Vale, eso ha sonado muy fuerte. Nate, ha funcionado. El cierre de Scorpio está suelto. Vale, paso a la siguiente. Tuve una novia.
abierto. Vale, queda. Sully, ¿sabes algo de Sam? Aún no. Estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. Hay que moverse. ¡Qué divertido! Vaya, nunca vista. Atrás en el tiempo. Oh, no, 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 no. Dios. Bueno, ya estamos aquí. Casi puedo ver mi casa desde aquí. Yeah.
Vale, Sully, lo he conseguido. Esto va a sonar fuerte. ¡Mierda! ¡Sully, cuidado! Lo siento, se ha roto el tirador. Ya, bueno, intenta no tirarme la mano a la cabeza, ¿vale? Voy a tener que tañerla yo mismo. Vale, ya voy. Hostia. Madre mía. Sully. Oh, mierda. Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Esa sería una manera. ¿Estás bien? No lo sé aún. ¿Tú? Sordo. Venga. A ver qué nos tiene preparado Avery. Muy bien. Sí. Mira, ¿quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. Sam, por fin, ¿estás bien? Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. Sully. Ya estoy aquí. Oye. ¿Son estos nuestros chicos? Sí. Henry Avery, Thomas Tew, compañeros en el crimen. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿De la peor gincana de la historia? Son los sellos de Avery y Tew. Pero son un poco distintos. Sí. Tienen este patrón estrellado. Giran. ¿Pero hacia qué lado? Vale. Vamos a mirar. Ya, un segundo. Más símbolos piratas. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Esto tiene demasiadas combinaciones. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. Ya somos dos. Mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Maravilloso. Pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo. Ya, menudo bigote, casi tan impresionante como el tuyo. Ah, está bien. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Ah, eso es. El apodo de Condentera Billy el Manco. Se haría fabricar una. Aquí hay otro patrón estrellado de esos.
Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Bien visto. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Bonnie era pelirroja. Sí. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. No tienes ni idea. Había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Sully, di patata. Nay, venga ya. Venga, di patata. Patata. Ya. ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos. Si no encontramos el tesoro, podríamos vendérselos a un museo. Busquemos los patrones estrellados. Vale, solo lo comento. William Mace. ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island, como Thomas Tew. Vamos ahí. ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wand. El tridente es Joseph Farrell. Y las dos manos con la perla son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, Nathan. ¿Tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Richard Wand. Fue capitán del Dolphin. Oh, parece que Baldrige y él competían por la mejor peluca. Ajá. Sully, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¿Está recto? ¿A quién le importa? A mí me importa. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. Toma ya. Vale. ¿A quién tenemos aquí? ¿Sabes? Me sorprende que no sepas estas cosas. Claro que las sé, pero quiero asegurarme de que Sam también. Así se siente útil, eso es todo. Ajá, claro.
Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo. Vamos a ver qué queda. A este no lo reconozco. Parece más joven que los otros piratas. Una menos. Sam me ha mandado un mensaje. Oh, vaya, Sully. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Regodearse está feo. Ya lo sé. Echemos un ojo a esos cuadros. Sin nombre. El atuendo de este parece moro. Encontré las estrellas. ¿Pero quién eres tú? Yazid al-Basra. Parece indio. Casi. Mongol. Pero no fue a los mongoles a los que robó a Avery. Honor entre ladrones. Sí. Como si eso se cumpliera. Tres menos. Edward England. Un tipo robusto. Y la cuarta. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. Tengo claro. ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío... Tú has dicho que es experto en piratas. Solo lo digo. Vale, el primero. El segundo. El último. Muy bien, a ver qué piensan. ¿Sabes? Eso parece... Espera. ¿Qué haces? ¿Acabas de hacer fotos? Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí, déjame ver. ¡Voilà! Vale, esto podrían ser vientos alisios. Sí, y esto parecen latitudes. Sí. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué?
Pro Deus quo licencia. No, no, no puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Nate. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás espera, hablando? Espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de ron, ¿eh? No, no. Me he gastado una pasta en encontraros. Pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia... Digamos que prefiere eliminar riesgos innecesarios. Vaya, Ray Falder recibiendo órdenes de otros. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa, vive tu vida. Estoy dispuesto a perdonar y olvidar, por los viejos tiempos. Suena muy apetecible, pero... La verdad es que no soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Pro Deus quo licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. ¡Me robaste mi cruz! Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que te crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más. ¡Nate! ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? ¡Nos vemos pronto, colega! ¡Mierda! No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. ¡Sam! Por Dios y la libertad, Nathan. ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca un sitio donde esconderlo. ¡Sam! ¡Sam! Joder. Oye... Compraré otro. Sully. Creo que esa es la torre de Sam. Desde luego es la torre de Sam. Vamos. Por aquí. Perdón. Disculpa. Excuse-moi. ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? No nos quedemos a descubrirlo. Perdona, tú. Vamos, ahí abajo, Nate.
pasando bien? ¡No puedes ganar! ¡Cool, granjito! ¡Qué ganas tenía de esto! ¡Así que voy a... ¡Atrás, joder! ¡Camino! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Otra vez ese maldito camión! ¡La puta! ¡Cuidado! Por favor, no pilles a nadie. ¡Lo siento! La torre de Sam está al pie de esta colina. Sigamos bajando. ¡Aguanta! ¿A dónde diablos vas? ¿Dijiste tú lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Allá voy! ¡Oh, qué idea tan maravillosa, Nate! ¿Quieres conducir tú? ¡No! ¡Lo haces genial! ¡Ah! ¿Ves? ¡Ya está! ¡Oh, mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Atención, el tío! ¡Hola! ¡Genial! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Maldito cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! Voy a... cortar por aquí. ¿Qué se supone que hago ahora? Por esas escaleras. ¡Allá vamos! ¡Oh! Tío, ¿qué ganas tiene Rafe de sacarnos del mapa? Vale, ¿tú crees? ¡Sí! Creo que nos despistamos. Nate. ¿Sí? Nunca, nunca jamás volveremos a esta ciudad. ¡Apúntala en la lista! Cuidado. ¡Pero tío! Tienes un 4x4, da la vuelta. ¡Aguanta! Muy bien. A ver cómo pasa ese camión por ahí. ¡Ah, oye, venga! ¡A la derecha, corta! ¡Espera, espera! ¡Tranqui, ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Hostia puta! ¡Estamos cerca! ¡A ver si ves a Sam! Creo que es él. ¡Justo ahí! ¡Agárrate! ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a él? Que me aspen si lo sé. Tú sigue ese convoy. Tío, ¿crees que habrán mandado matones suficientes? Seguimos vivos, así que... puede que no. Perdón por los pollos. Hey, hay que darse prisa. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí están! ¿Tienes algún modo de llegar a Sam? Aún no, pero nos quedamos sin munición, chaval. Lo sé, lo sé. Nate. ¡Toma!
Emma, coge el volante. ¿Sí? ¿Has perdido la maldita cabeza? Sí, probablemente. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Allá voy! Ah!
Tengo que salir de aquí. Nadie puede sobrevivir a eso. ¿Por qué jugársela? Demonios, mal rollito. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué hay? Vámonos. Todo está despejado. Sí. Muy bien. Prodeus quod licencia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad es su maldito lema. Y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... ¿Dinero? Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que... ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rafe tiene una copia de esto? Sí, para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia. Te lo aseguro, ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad, apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... tal vez sí sea lo que parece. Pero puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento.
Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo siquiera un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, ¿contándomelo? Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Ve con ella? No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Cómo cuál? Como darle otra identidad. Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale, bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. ¿Necesitas ayuda? Ya está. Haz las maletas. Nathan. Sí. Veo tierra. ¿Qué te parece, Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Sí. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya hecho esto demasiadas veces.
No sé, lo imaginaba más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Quiero decir...